Muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, la Dirección General de Desarrollo Académico y la Coordinación General del Sistema Bibliotecario, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a este acto inaugural de la séptima Reunión de Bibliotecarios de la Península de Yucatán. Tengo el agrado de presentar a las autoridades universitarias que nos acompañan esta mañana. El doctor José de Jesús Williams, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán. El ingeniero Carlos Estrada Pinto, director general de desarrollo académico de nuestra institución. Muy buenos días a todos y a todas. Maestro Alberto Arellano Rodríguez, coordinador general del sistema bibliotecario de nuestra universidad. Muy buenos días. A continuación, escucharemos los mensajes de bienvenida. De los, de los participantes. Cedo la palabra al maestro Alberto Arellano. Gracias Norma. Eh, muy buenos días a todos. Tengo, como otros años antes, el, el privilegio de darles la más cordial bienvenida a esta vigésima séptima reunión de bibliotecarios de la península de Yucatán. Eh, es una oportunidad magnífica para que nosotros podamos participar en esta en esta ocasión. Y como siempre, agradezco la presencia de, de la. Y el apoyo, por supuesto, para la realización de este evento de las autoridades universitarias. El doctor José Williams, rector de nuestra universidad, al ingeniero Carlos Estrada, director de Desarrollo Académico, por las facilidades para y por supuesto, el apoyo para que esto sea posible. Y por supuesto, agradezco a a los ponentes y talleristas, su participación y disposición para que, en condiciones distintas a las que habitualmente hemos trabajado, pues hayan participado haciendo su mejor esfuerzo precisamente para que la reunión sea un éxito. Eh, agradezco también, por supuesto, a todos ustedes quienes están viéndonos, que nos están, nos están escuchando, con la, con la esperanza de que todo lo que nosotros hagamos acá, las, las ponencias y los talleres, hayan sido. Eh, de interés y que las ponencias sean también de interés y de utilidad para todos los que participamos en las, bibliote en las distintas bibliotecas que existen. Eh, nuevamente les agradezco su presencia y eh, nuevamente sean muy bienvenidos. Muchas gracias. Ingeniero Carlos Estrada Pinto. Muchas gracias Norma. Pues muy buenos días a todos y todas. España, en esta modalidad de la península, de eh, quiero pues comentar, comenzar diciendo, pues es robar en este eh, precisamente el año pasado se tuvo que cancelar porque estaba programado eh, pues, eh, a finales de marzo que estábamos en ¿eh? suspensión de labores pues, eh, así que habido muchas experiencias nuevas en donde hemos tenido que hacer cambios en, en nuestro sistema bibliotecario donde ha eh, con mucha responsabilidad eh, las labores que, que antes lo hacía de manera presencial eh, pues lo está pues de manera virtual y en donde pues se ha Nuestra comunidad universitaria demanda mucho de esa información y bueno, esto no, ha, no se ha detenido. Y, y lo que hemos visto es que ahora ha eh, dado la atención y toda de los recursos digitales que que, la, que el sistema bibliotecario de la universidad. Pues ha tenido eh, pues ahí, por el maestro arellano y todo su equipo pues una gran colección de, de, de acervo sobre todo una una y pues eh, pues servicios ya está pues todo lo que hemos estado teniendo eh, para poder continuar con, el, con, pues, con la, pues, las bibliotecas eh, representan, pues, eh, para el desarrollo eh, académico, eh, la formación general de los estudiantes, el eh, desarrollo de los, las líneas y en nuestra universidad, abiertos al mundo. Eh, pues, gracias a todo el personal pues de, de, de todo el esfuerzo que se ha a pesar de todas las eh, condiciones adversas que hemos tenido y pues aquí eh, pues, en este también pues, a todos los talleristas a todos los, a todos los ponentes participantes creo que eh, de de la preparación, la formación, pues de todo el de, del sistema bibliotecario, solamente pero ahora inclusive internacional. ¿no? Entonces, pues eh, desearles a todos mucho éxito en este momento. Que sean para la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Ahora le solicito, por favor, al doctor José Jesús Williams José que nos dé José su, José mensaje, José. su mensaje de bienvenida e inauguración a este evento. Muchas gracias, Norma. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradezco la presencia de mis compañeros y mi compañera que nos acompañan, al maestro Alberto Arellano, al maestro Carlos Estrada Pinto, pero sobre todo les agradezco a todas y a todos ustedes eh, su presencia en este tan importante evento, la vigésima séptima reunión de bibliotecarios de la península de Yucatán, que como ya se comentó, el año pasado hubo la necesidad de de suspenderlo, pero que en realidad al día de hoy eh, lo que miro es que son nuevos retos que nos plantean a la sociedad, a la humanidad, verdaderamente en un proceso que no nos dio mucho tiempo para llevar a cabo. informa a nivel mundial de la pandemia. en ese tiempo, en este caso, la universidad autónoma de yucatán empieza su proceso de adaptación por todo lo que veíamos, veíamos venir ¿no? y por supuesto, como siempre he comentado, las bibliotecas presenciales o virtuales son el corazón para nuestro caso de las universidades. Y son las fuentes de información para nuestros estudiantes, investigadores, administrativos, manuales y, por supuesto, siempre he dicho, la sociedad en general. Y lo digo para nosotras, las universidades públicas, que tenemos una responsabilidad ante, ante la sociedad. ¿no? Creo que este escenario que tenemos al día de hoy... se requiere una adaptación lo más pronto posible y hoy la parte presencial pasa a un segundo término y todo ya se maneja de manera virtual y las bibliotecas no están exentas de ello por lo tanto todo lo que tiene que ver con los talleres previos que han tenido y por supuesto las ponencias que van a tener agradecerle también a todas las instituciones hermanas que, que, que nos ayudan y nos han ayudado todos estos años a mantener esta, esta reunión tan importante de, de bibliotecarios, pues todo lo que tiene que ver con la capacitación. Muchas veces hemos hablado de la capacitación de los usuarios de manera presencial y, y de búsqueda presencial. Eh, hoy hay que incorporar herramientas y estrategias. los centros de investigación, eh, necesariamente necesitamos transitar hacia ese camino para llevar posteriormente un proceso mixto donde tengamos usuarios de manera presencial y tengamos usuarios eh, de, manera, de manera virtual. ¿no? De alguna manera también es una forma, diría yo, de poder acercar estas fuentes de información llamadas bibliotecas, a las casas y a los hogares de la sociedad en general, donde puedan tener la oportunidad de accesar información para sus hijos eh, sobre temas muy, muy específicos, muy puntuales, pero también sobre temas eh, muy generales. Creo que es un área de oportunidad para, la, para las universidades de posicionar eh, mucho más fuerte las bibliotecas en la sociedad a la sociedad en ese sentido eh, les felicito a todas y a todos por pues por este este esta coyuntura este hermanamiento para poder llevar a cabo esta esta reunión y por supuesto agradecerle a todas y a todos los participantes que son los que hacen posible esta reunión y es la razón la razón de ser no eh, por último les deseo lo mejor eh, pues prácticamente el día, hoy y mañana son los dos últimos días de este tan importante evento y estoy seguro que nos estaremos llevando todos y cada uno de nosotros eh, conocimientos importantes, relaciones importantes que nos ayuden a fortalecer nuestro, nuestro entorno de trabajo. De esta manera quiero declarar formalmente que, estoy seguro que los objetivos de los mismos se verán cumplidos. Muchas gracias y muchas felicidades y muy buenos días. Muchas gracias, doctor. De esta manera damos por concluida la ceremonia de inauguración y, por supuesto, agradecemos la presencia de nuestras autoridades que nos acompañaron. Iniciamos las actividades de este primer día de la reunión de bibliotecarios. Eh, mencionando algunas instrucciones que vamos a tener a lo largo de estos dos días para poder comunicarnos con los ponentes debido a la eh, modalidad que tenemos ahora. ¿sí? Es importante mencionar que ustedes pueden, el, todos los asistentes a, a las ponencias pueden generar sus dudas eh, o inquietudes en la sección de comentarios y los ponentes estarán presentes para responderlos. Les agradecemos su atención. E iniciamos con la ponencia que queda a cargo del doctor Merlo Vega. Un breve, eh, una breve semblanza del doctor Merlo Vega, porque lo conocemos y sabemos que es muy amplia su experiencia. Y bueno, iniciando, eh, inicio con, mencionando que es licenciado en Filología Hispánica y tiene diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Salamanca, doctor en Documentación por la misma universidad. Su carrera docente la ha ejercido en diversos programas educativos del área de biblioteconomía, dentro y fuera de la Universidad de Salamanca. Ha sido director del Servicio de Archivos y Bibliotecas y director del Departamento de Biblioteconomía y Documentación. Como especialista en el tema de la documentación, ha colaborado y ejercido puestos de dirección en las instituciones como la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, el Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez Rupérez la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística, e investigador invitado en la Universidad de Carolina del Norte en los Estados Unidos. En la actualidad es coordinador de la Red de Universidades de Información y Documentación. Ha publicado en revistas especializadas, es autor de más de un centenar de trabajos de investigación y divulgación. Sus líneas de investigación son documentación y tecnologías de la información aplicadas a las bibliotecas. Con mucho eh, gusto y sin más que agregar, dejo, eh, la, dejo eh, para que escuchemos la ponencia del doctor Merlo titulada La Biblioteca Universitaria al Servicio de la Investigación. Muchas gracias. Soy José Antonio Merlo, profesor del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Salamanca. Eh, agradezco a la Dirección General de Desarrollo Académico de, de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través del sistema bibliotecario, eh, la invitación para estar de nuevo en la reunión de bibliotecarios de la península de Yucatán, concretamente en esta edición número eh, 27. Eh, también doy mi enhorabuena por haber alcanzado un número tan elevado de encuentros que considero esenciales que se realicen porque es fundamental que la profesión esté en constante actualización y en constante debate y encuentro. Este tipo de reuniones es lo que tiene, eh, fundamentalmente se puede encontrar. Eh, es verdad que en esta ocasión ha habido que hacer esta, eh, o estamos teniendo que hacer este tipo de cambios para no perder el, el, el elemento de, de la formación, poder seguir eh, recibiendo eh, ideas, contenidos, eh, panoramas, pero eh, estamos perdiendo esa otra parte de estar juntos que, bueno, eh, en breve, eh, más pronto que tarde recuperaremos, estoy, estoy convencido de ello. Bueno, en la ocasión de hoy, en el día de hoy, voy a centrarme en, en, en un aspecto concreto, voy a hablar de eh, la biblioteca universitaria al servicio de la investigación. Mi, mi intención al proponer este tema es que considero fundamental que cualquier biblioteca universitaria trabaje en una de las grandes funciones que tiene una universidad, que es la investigación, junto con... La formación y junto con todos los eh, objetivos sociales y culturales eh, educativos que tiene, un, que tiene cualquier universidad, formar e investigar son los dos elementos esenciales que nos dan ese carácter, esa identidad. ¿no? Y una biblioteca universitaria tiene que estar. Eh, pues muy comprometida con el apoyo a la investigación. Por eso eh, la, la, la ponencia de hoy realmente va a ser una mini clase, un mini, mini contexto de cómo eh, la biblioteca puede eh, trabajar junto a la investigación o cómo puede ofrecer servicios de apoyo a la investigación. Mi idea fundamental... Pues que se conozcan eh, que la investigación eh, tiene detrás todo un proceso, unos procedimientos, un ciclo, unas fases, unas etapas, y que la biblioteca tiene que estar pendiente eh, de todas esas fases, ¿no? Que, hay, que tiene que conocer cuál es la metodología de investigación científica, tiene que conocer cuáles son los procesos de publicación en revistas académicas, tiene que conocer cuáles son los distintos procedimientos de evaluación de la ciencia, cuáles son las herramientas de de difusión y comunicación científica y digamos pues, tiene que conocer todo esto para poder eh, actuar y poder organizar servicios de apoyo a la, a la investigación que ese es el tema fundamental en el que quiero centrarme hoy para para situar realmente en esta pequeña ponencia esta pequeña charla lo que quiero es hablar un poco de la gestión documental de la investigación, de la metodología de la investigación, de las publicaciones eh, y comunicación, de, dentro de la comunicación científica y de la difusión y evaluación de la investigación y cómo la biblioteca puede apoyar eh, toda, todos estos eh, diferentes procesos, diferentes fases eh, y puede apoyar en general la investigación. Bueno, eh, en me gusta así empezar a situar eh, este tipo de, de charlas. Es un tema que, que, que últimamente he tenido la ocasión de ofrecer muchas formaciones, muchos cursos, seminarios en distintas universidades. Eh, me gusta empezar, digo, con... Eh, con, 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 gráficamente mostrando cómo son estos ciclos, ¿no? el ciclo de la investigación, diferentes procedimientos donde, o diferentes eh, esquemas donde se sitúa cuáles son las diferentes fases de la investigación para conocer o para detectar dónde la biblioteca tiene que estar en cada una de estas fases. Eh, hay modelos eh, habitualmente que empiezan... Eh, como el que estoy mostrando a, en, a continuación, eh, el modelo donde se empieza situando cuál es la idea de, de investigación y planificándola, y empezamos ya eh, descubriendo, es decir, utilizando literatura científica, bibliografía, nuestra documentación, reuniendo los datos, viendo la información, analizándola, eh, escribiendo eh, la investigación y publicándola, y después eh, compartiendo, difundiendo, vaya, y conociendo el impacto. Otros esquemas son similares, eh, siempre basándonos en, en estas diferentes fases, ¿no? De descubrir, eh, descub descubrir y descubrir, descubrir, descubrir realmente es eh, realizar toda esa la, um, recolección de la documentación que va a serme útil para el trabajo, ¿no? Analizar esa información, escribir el artículo, publicarlo, darle una difusión y ver una evaluación, unas métricas de qué, qué resultados se ha obtenido con esa información, ¿no? Los modelos, hay modelos diferentes del ciclo de la investigación que realmente todos, eh, todos se estructuran de manera similar, pero que realmente siempre podemos eh, distribuir en cuatro grandes, grande, cuatro grandes apartados, que realmente es eh, el modelo que suelo utilizar yo como algo más sencillo y algo más, digamos, más práctico desde el punto de vista de la biblioteca. Se trata de cualquier modelo de, de, de la investigación parte de la base que es la documentación, es decir, la investigación ya hecha y publicada, es y por tanto los recursos documentales a los que vamos a dar acceso desde las bibliotecas. Eh, después todas las diferentes etapas eh, de la propia investigación, es decir, el trabajo que nos va eh, vamos a tener que desarrollar o que se tiene que desarrollar, pues para eh, para, para acabar escribiendo una, un documento, un artículo, una monografía, una tesis doctoral pasaríamos después a la publicación, es decir... Cuáles son los diferentes procedimientos por los que, se, hay, que, a los que hay que acudir para publicar eh, una investigación. Y tendríamos finalmente el apartado de la m, difusión, es decir, una vez publicado, vamos a darle un seguimiento, vamos a darle eh, toda una cobertura, vamos a darle un apoyo a que se conozca y después vamos a ver esa evaluación. Realmente, para mí, estas son las cuatro grandes fases por las que deberemos conocer y en las que me voy a centrar para conocer los eh, servicios bibliotecarios de apoyo a la investigación. Documentación. Investigación, publicación, difusión. Y vamos a comenzar con el primero de ellos, eh, vamos a comenzar con el primero de ellos, con todo lo relacionado con la documentación. Aquí tendríamos que ver eh, realmente cómo se emplean los documentos que van a servir para hacer estas investigaciones. ¿no? Vamos a tener que eh, centrarnos en, en diferentes aspectos, aspectos eh, que voy a resumir en la. la la, la propia colección, es decir, los recursos documentales, pero también otros aspectos en los que la biblioteca puede apoyar, que es en, formar en técnicas de búsqueda, en gestión bibliográfica, todos los procesos de revisión sistemática y eh, la, en los estados de alerta en el sentido de estar al día del tema que nos interesa a través de lo que podemos denominar curación de contenidos. ¿no? Tendríamos entonces el primer aspecto, eh, todos los recursos documentales, que esto es realmente lo que las bibliotecas estamos haciendo eh, como, como algo nuestro, como una materia de trabajo fundamental, es decir, desarrollo de colecciones eh, multidisciplinares, especializadas por facultades, por disciplinas. Por, eh, por, por carreras o titulaciones, ¿no? Todos los recursos que tengamos, los recursos comerciales, que suscribamos, las, eh, o que no sé, colaboremos a través de consorcios, recursos en acceso abierto, para todo lo que son bases de datos, revistas científicas, monografías, actas de congreso, cualquier tipo de documentación que pueda servir. Y junto a esto, cualquier tipo de herramienta que desarrollemos para dar acceso a esa información fundamentalmente la herramienta básica siempre ha sido nuestro catálogo no pero nuestros catálogos hoy en día hay que darles una vuelta y convertirlos en buscadores no buscadores integrados es decir eh, herramientas que permitan localizar lo que tenemos eh, físicamente en las bibliotecas pero también lo que tenemos en el formato electrónico y también lo que está disponible en acceso abierto o lo que está disponible a través de diferentes consorcios en los que participemos no catálogos de bibliotecas buscadores eh, integrados buscadores científicos, plataformas comerciales, repositorios y recolectores, buscadores de acceso abierto, eh, buscadores especializados. Todo esto son los recursos documentales que nosotros vamos a poder trabajar con ellos. ¿no? Esto es una información que quizá deberíamos destacar eh, de todo lo que estoy comentando, pues centrarnos en, eh, en las herramientas de descubrimiento que nos pueden servir pues, para, para esa búsqueda, búsqueda integrada. Eh, al igual que los buscadores científicos eh, que podemos emplear para localizar información de forma también integrada, es decir, de forma también federada, de forma también reunida. ¿no? Eh, junto a nuestros catálogos, plataformas de descubrimiento, buscadores científicos, tendríamos todos los recursos relacionados con el acceso abierto, eh, con el acceso abierto eh, que cada vez son más y de mayor utilidad, ¿no? y que cuando nuestra biblioteca no puede llegar a todo, es una manera útil de llegar a casi todo. ¿no? Bueno, y a esto, lógicamente, añadiríamos los, eh, los diferentes recursos comerciales, que serían los recursos eh, que contratamos eh, especializados con los distintos proveedores. Decía, no solo tenemos que tener en cuenta la, la, los recursos documentales, sino una fase de, digamos, uno de los servicios de apoyo eh, que vamos a encontrarnos en las bibliotecas para apoyar la investigación es... Eh, la, la formación, ¿no? Formación en qué? Pues en técnicas de búsqueda. Se trata de saber eh, enseñar y, y saber utilizar las búsquedas simples, avanzadas, expertos, el uso de filtros, el uso de tesauros, el uso de búsquedas guardadas, historiales y demás. En los recursos nuestros y en los recursos externos. Y también eh, también uno de los aspectos fundamentales dentro de este primer apartado de documentación y gestión documental de la investigación es fundamental conocer eh, la gestión bibliográfica conocer herramientas de gestión bibliográfica y formar a nuestros investigadores a nuestras investigadoras en gestión bibliográfica no cada vez hay programas que funcionan mejor, cada vez hay más programas que funcionan mejor, y realmente ahora casi la, eh, la duda es con qué programa me quedo, cuál, qué, eh, cuál es el, el mejor programa, cuál es el más útil. Eh, personalmente, yo he ido evolucionando, he ido cambiando a medida que los programas cumplían eh, o dejaban de cumplir determinados servicios, o se hacían más publicitarios, más comerciales, he ido moviéndome de unos programas a otros he ido trabajando con unas herramientas y otras. Eh, el caso es que hoy en día eh, es útil, es simple y es básico trabajar con gestores bibliográficos para poder, eh, para poder manejar esa información. Bueno, eh, gestión documental, eh, técnicas de búsqueda, gestión bibliográfica y e iríamos también a un cuarto apartado dentro del primer bloque de documentación. Que, eh, que se trata también de realizar las, eh, digamos, las búsquedas que nos interesan eh, sobre un tema, realizarlas de forma periódica, es decir, realizar revisiones sistemáticas sobre un tema. Eh, las revisiones sistemáticas, fundamentalmente, se entienden como eh, artículos de actualización sobre una especialidad, eh, aunque también son, eh, es la repetición frecuente de estrategias de consulta, es decir, desarrollo mediante ya unas técnicas de búsqueda más avanzadas, desarrollo cuáles son eh, las palabras clave y la combinación de operadores que me puede interesar y repito frecuentemente. ¿no? Bueno, pues entonces tendríamos eh, también que hablar o que tener en cuenta como aspecto de formación y, y conocimientos que debemos tener eh, lo, las técnicas de revisión sistemática. Y, y por último, dentro de este primer bloque, habría que hablar también de de la curación de contenidos, es decir, eh, se trata de estar al día, es decir, las técnicas que permiten informarme, me permiten estar informado del tema que me interesa. Entonces, para eso estamos hablando de distintos sistemas que permiten gestionar la información y convertirla en, en, en conocimiento, convertirla en datos. No, Hablamos de sindicación, de agregación de contenido, de descubrimiento, es decir, hablamos de distintos eh, aspectos. Eh, y la manera de organizar toda esta información que vamos descubriendo. Es una manera también de estar al día. Esto también, por ejemplo, mediante los sistemas de sindicación de contenido, además los gestores bibliográficos obtendríamos una serie de, 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 bueno, de, de procedimientos básicos pues, para poder, eh, para poder eh, estar al día. Decía eh, que realmente podemos distribuir en cuatro grandes bloques. Primero la documentación y después la investigación. Eh, investigación ya es el trabajo que hacen las investigadoras, los investigadores, pero la biblioteca ahí puede estar ayudándolo, puede estar ayudándolo y tiene que tener en cuenta diferentes, diferentes eh, aspectos. Es decir, para que la biblioteca sea útil a la investigación, la biblioteca tiene que ser investigadora. Es muy útil también, es muy productivo que el propio personal de biblioteca se investigue, eh, se forme se doctore, eh, que escriba y publique. Es decir, nuestra profesión es una profesión que también se retroalimenta de las experiencias de otros centros de información. Entonces, para eso la biblioteca tiene que estar formada, pues, por ejemplo, en aspectos de tipología documental, cuáles son los diferentes tipos. Es muy útil, por ejemplo, conocer eh, los, eh, los, la metodología de investigación, saber exactamente. Esto también es útil para cuando apoyamos. Las investigaciones de estudiantes, pues eh, en trabajos de, de final de carrera, por ejemplo, ¿no? O eh, en las primeras tesis, o posgrados, los, los trabajos de, de, de fin de, de titulación, por ejemplo, ¿no? Entonces, necesitamos conocer la metodología de investigación para poder, eh, para poder ayudar más. ¿no? El método científico está muy claro, metodologías de investigación hay muchas. Entonces, ¿cuáles son? las que existen y cuáles son las que se deben aplicar. Esto es algo que bueno, me daría para otra conferencia eh, y realmente me, tengo el tiempo un poco limitado, pero eh, estaré encantado de volver a colaborar, esa es mi intención, con ustedes y desarrollar todo esto eh, posteriormente. ¿no? Eh, bueno, entonces, hablar de metodologías cuantitativas, de metodologías cualitativas, es algo a lo que me estoy refiriendo, entenderlas, conocerlas. Y orientar al investigador en, en las mejores técnicas. ¿no? Bueno, todo esto realmente es el segundo de los grandes fases de, las, de este ciclo, documentación e investigación. Y realmente en investigación lo fundamental después va a ser publicar. ¿no? Una vez que hemos, eh, que hemos eh, terminado la, la investigación, pues se trataría de saber eh, cómo se publica y dónde se publica. Y esa sería la tercera de las cuatro grandes patas en las que estoy basándome, en las que estoy asentando la, la charla, la, la, la conferencia, bueno, esta conversación de hoy, ¿no? Repito, documentación, investigación y ahora tercera parte, publicación. Y aquí también la biblioteca, eh, por una parte, puede ser investigadora y tiene que conocer todos estos procedimientos eh, y por otra parte puede ser orientadora, puede ser formadora de digamos, de, de personal que va a publicar, sobre todo cuando son las primeras publicaciones. ¿Y aquí te, qué tendríamos que conocer? Pues tendríamos que conocer aspectos como qué son las revistas científicas, cómo son, qué características tienen. Después, eh, ¿cómo se publica, Pues hay que conocer, por ejemplo, las distintas fases de las convocatorias para publicar, los call for papers, para, eh, para conocer un poco cómo funcionan, eh, qué interés... Tienen, qué temas de interés tienen determinadas eh, publicaciones, ¿no? ¿Qué es una revista? Cómo le interés, qué, ¿Qué temas le interesa? Eh, cuando, o sea, ¿qué temas tiene pensados publicar próximamente? Eh, monográficos, si eres. Y algo muy importante es cómo se envía eh, manuscritos, cómo se envían documentos, vaya, cómo se envía. Eh, porque para esto después eh, hay, unas grandes, eh, hay unas grandes líneas. Cada, las revistas tienen determinadas eh, herramientas, eh, hay modalidades, hay plataformas, pero es muy importante conocer qué es lo que pasa porque no es algo público. Sí, hay mucha información, pero no es público en el sentido de que hasta que uno no, se, eh, no comienza a publicar, no conoce exactamente qué es cada una de estas fases. No se trata de que yo acabe un artículo y lo envíe, sino que a partir de que yo lo envío... Hay una serie de procedimientos que tengo que conocer, que la biblioteca tiene que conocer para, para poder apoyar, para poder enseñar, para poder eh, también eh, orientar. Se trata de ver eh, dónde, cómo eh, se envía este documento, cómo se estructura, qué nos van a pedir, eh, qué serie de procedimientos, qué protocolo, qué normativa tiene cada una de las revistas y qué va a pasar después con la, con la publicación una vez que la envíe? aquí tendríamos que hablar de que va a haber una revisión, una revisión, un arbitraje, una revisión por pares, que va a haber también una serie de, eh, bueno, pues, de eh, evaluadores que nos van a revisar y nos van a hacer comentarios. esto también lo explico, lo cuento ahora, simplemente como uno de los aspectos fundamentales de la publicación, escribir un artículo basándote en la metodología científica, en un método, eh, obtienes como resultado un documento, normalmente un artículo científico, un paper, eh, que se va a publicar en una revista científica, en un journal. ¿no? Pero todo lo que hay detrás de una revista, todo lo que hay dentro, más que detrás de una revista, cómo se envía y que se, cómo se evalúa, eso es fundamental que se conozca también en una... En una en una biblioteca, pero sobre todo para que se conozca también como una manera de después poder, eh, poder ayudar a quien está investigando. ¿no? Bueno, repasando, entonces estamos en la tercera de las cuatro patas en las que estoy asentando, digo, mi, mi charla, documentación, investigación, publicación, e iríamos a la cuarta pata iríamos a la cuarta pata, al cuarto etapa, al cuarto bloque, que sería la, la difusión. Que la difusión la podemos integrar también con la evaluación. Se trata de que ahora entendamos que, eh, bueno, difundir un documento, se trata una vez que está publicado, eh, podemos apoyar esa difusión, eh, esa divulgación científica desde las bibliotecas, a través de nuestros boletines, nuestras páginas, nuestras redes. Pero la difusión eh, es útil. Eh, porque es una manera de dar a conocer y, por tanto, que se comience a eh, mencionar. Y aquí tendríamos que hablar ya de algo fundamental que tenemos que conocer y para poder apoyar, que son la, eh, las, las métricas, las métricas tradicionales, el factor de impacto o las métricas alternativas de forma combinada, es decir, métricas de uso y métricas de mención, métricas de conocimiento, métricas de mención, decía. Entonces, aquí también eh, es importante que la, la propia biblioteca tenga muy claro cómo trabajar con todos estos aspectos y tenga muy claro... Eh, que puede dar servicios específicos de apoyo a la, a la difusión y de apoyo a la obtención de resultados, eh, con servicios de obtención de métricas, servicios de eh, búsqueda de, 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 de citas en de la producción científica de otros investigadores. Tendríamos que haber también otros aspectos de específicos de la divulgación, encuentros científicos, congresos y todas las herramientas relacionadas con la divulgación científica, esto es, las diferentes maneras que podemos apoyar la, la investigación desde, por ejemplo, eh, nuestras propias páginas o de las propias redes. Y en las redes, eh, uno de los aspectos fundamentales, uno de los servicios fundamentales que la biblioteca puede apoyar es precisamente los perfiles de investigación, las redes científicas. Eh, los grupos eh, relacionados con investigación, eh, la identificación de autor, los diferentes aspectos de identificación de autor, eh, son aspectos fundamentales a la hora de investigar, a la hora de dar a conocer la investigación y son aspectos donde la biblioteca puede tener perfectamente mucha cabida como formadora, orientadora o asesora, ¿no? Eh, dar a conocer todos los diferentes sistemas de identificación, por ejemplo. ¿no? Eh, y después eh, también está siendo cada vez más práctico y más presente que las propias bibliotecas, las propias universidades tengan sus propias plataformas institucionales de investigación donde se puede conocer la investigación de forma conjunta y entonces eh, es útil que la biblioteca esté detrás colaborando, realizando esa plataforma, ese portal de la investigación, eh, donde eh, introduzcamos los datos, los revisemos, que es que estemos apoyando a nuestra propia institución para dar a conocer la investigación que se realiza. Bueno, entonces, resumiendo eh, estas eh, estas cuatro grandes etapas documentación, investigación, publicación, difusión, repito, documentación, Toda la, todo la, la, el desarrollo de colecciones que podamos poner, que podamos obtener, que podamos difundir, que podamos reunir, y todas las herramientas de gestión, eh, de uso de esa documentación, gestión bibliográfica, técnicas de búsqueda, recuperación, un de contenidos y demás, no investigación. Eh, todo digamos conocer exactamente cómo es la metodología de investigación, publicación. Conocer cómo funcionan las revistas, fundamentalmente las editoriales científicas y todas las herramientas, todos los procedimientos, todas las diferentes oportunidades que tenemos en difusión, eh, como son las redes eh, científicas, como son los identificadores de, de usuario, de investigación, de investigador investigadora, los portales de investigación. ¿no? Eh, nos quedaría para terminar realmente, y ahora, ¿dónde en todo este ciclo? la biblioteca realmente puede estar y realmente qué puede hacer la biblioteca, ¿no? Bueno, pues realmente se puede decir que, que la biblioteca tiene que estar presente en este, eh, apoyando la investigación presente en este ciclo, eh, con una de esas funciones que tiene la biblioteca universitaria, que es esa de mediación, pero también con otras funciones, ¿no? Eh, una... Una de las maneras de trabajar fundamentalmente, eh, o si queremos, bueno, una de las maneras es sí, crear esos recursos, pero también eh, crear esos recursos, pero también formar en el uso de esos recursos, pero también informar en el uso de esos recursos, pero también asesorar en el uso de esos recursos, pero también promocionar qué es lo que se está publicando, qué es lo que se está produciendo, eh, y después ayudar a la gestión de la investigación en la universidad. Los departamentos de gestión de la investigación son esenciales, son eh, no solo los que difunden la investigación, sino también los que generan eh, pre, eh, pre proyectos y presupuestos, por tanto, eh, para eh, que la propia universidad reciba, eh, reciba eh, apoyo económico. Eh, para proyectos de investigación, y entonces la biblioteca puede ayudar a estas entidades, a eh, estas eh, oficinas, a las unidades, los servicios de gestión de la investigación que tenemos en todas las universidades. ¿no? Tanto la, la biblioteca se convertiría, pues, tanto en promotora de la investigación, como consultora o asesora, y también como eh, pues auditora en el sentido de que va a ayudar a la, a la, a la, propia, a la propia universidad en cuanto a Comprobar eh, su investigación, cómo se difunde, eh, cómo se expande. ¿no? Eh, fundamentalmente, podríamos decir, y para ir terminando, eh, que la, la propia, los propios servicios bibliotecarios de, la, de apoyo a la investigación se podrían resumir en apoyar los recursos. Eh, apoyar eh, la autoría, apoyar la publicación en revistas, las políticas de investigación, la difusión y el impacto. Voy por partes para, para, para hacerlo más detallado. ¿no? La, la biblioteca, como un servicio bibliotecario de apoyo a la investigación, sería. Disponer de una buena colección, eh, disponer de unos buenos recursos, ¿no? Recursos, la colección de la biblioteca, los recursos externos, un buen sistema de acceso al documento, eh, servicios de apoyo eh, de formación a las técnicas de búsqueda y a la gestión bibliográfica, es decir... Los, los recursos que ha sido siempre el fuerte de la biblioteca es decir nuestra colección es parte de nuestra función es parte es nuestro servicio eh, pues ahora mismo esto también es servicio de apoyo a la investigación también es un servicio especializado formar esa colección dar acceso a esa colección cuando no la tenemos colección externa eh, eh, acceso al documento, préstamo interbibliotecario, ese tipo de servicios clásicos, pero también está eh, formar en técnicas de búsqueda para aprovechar la información, para aprovechar los recursos y también eh, todo lo relacionado con gestión bibliográfica, que esto cada vez es más importante porque eh, una buena gestión bibliográfica simplifica el trabajo, ayuda, descubre, eh, y a la hora de terminar un trabajo y hacer el aparato bibliográfico, las referencias, pues es muy sencillo porque el sistema nos lo da ya hecho. ¿no? Bueno, también decía otro servicio de bibliotecario de apoyo a la investigación: esto es trabajar en torno a la, al concepto de autoría. Eh, apoyar en aspectos como la normalización de la firma, en mm, crear, ayudar, informar, formar en los distintos sistemas de identificación de autor o diferentes sistemas que sirven para identificar de forma única e inequívoca a los autores de un documento. Eh, la creación, mantenimiento, supervisión, revisión de los portales. De, de autor eh, y de los perfiles de autor, es decir, los portales de investigación y los, portiles, los, y los perfiles específicos en diferentes herramientas, ¿no? O eh, asesorar, eh, dar pautas en cuanto a la identidad digital, es decir, las redes, eh, las redes científicas en las que una, un investigador o una investigadora puede participar. Eh, otro servicio de apoyo a la investigación es, eh, eh, es, es, está relacionado con las revistas científicas, es decir, dar a conocer los recursos editoriales que tenemos en la universidad, eh, las revistas por temas, cuáles son los temas más, las revistas más importantes de un determinado tema, eh, o, o cuáles son las revistas de impacto, las revistas que, que tienen más interés eh, para publicar porque tienen mayor impacto. Eh, Cuáles son las normas de publicación de una determinada revista, bueno, ayudar, formar, asesorar en todos estos aspectos de cómo se publica, hay que conocer las normas de publicación y los procesos de publicación, cómo se envía, como decía antes, y cómo se va a evaluar mi trabajo y qué va a pasar, que voy a tener una respuesta del comité de arbitraje diciéndome que eh, haga una revisión, que la envíe otra vez, me van a dar unos plazos, todo eso es importante que se conozca, ¿no? Eh, es también eh, un servicio de apoyo a la, a la investigación relacionado con las políticas científicas. En este, caso, o, en este caso, me interesa centrarme en aspectos, por ejemplo, dar a conocer aspectos relacionados con la propiedad intelectual, con políticas científicas de, de la propia universidad o del propio país, eh, planes de gestión de datos, es decir... Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a organizar la información que voy a utilizar para la investigación y qué va a pasar con ella? Porque una, un, algo, eh, un producto va a ser la propia publicación, el propio artículo, libro, documento, pero todos los datos que yo he manejado van a ser útiles para otras investigaciones. Entonces, ¿cómo vamos a planificar toda esa gestión de datos? ¿no? Vamos a hablar también de, de ética eh, académica. Vamos a hablar también. De acceso abierto y preservación de la información, ¿no? Es decir, se trata también de conocer eh, o de dar a conocer eh, distintas posibilidades, funcionamiento del acceso abierto y aspectos, decía, de ética académica, por ejemplo, eh, de plagio y malas prácticas eh, en, en publicaciones y en, y en editoriales, ¿no? Eh, y otro aspecto que tendríamos, eh, digamos, como servicio sería todo lo relacionado con la difusión. ¿no? Entonces, por ejemplo, el mantenimiento de un repositorio institucional donde difundamos nuestra investigación, las redes científicas eh, de la universidad, portales científicos, promoción en redes, divulgación científica, es decir, eh, ofrecer mediante boletines, mediante nuestras páginas, mediante listas, mediante diferentes eh, servicios. Eh, Resúmenes destacados de la investigación que se hace en nuestra universidad. ¿no? Y tendríamos otro servicio muy utilizado, muy, digamos, que, que se contempla en muchísimas universidades, que son servicios de apoyo al impacto, ¿no? Analizar el factor de impacto de nuestras publicaciones de nuestra universidad, las métricas generales de la propia investigación, ¿no? Esto es útil para los rankings, por ejemplo, eh, la evaluación de la propia investigación de nuestra universidad ayuda a indicios de calidad pues por ejemplo para las evaluaciones de los docentes de los investigadores para proyectos de investigación y también trabajar con las métricas alternativas que son un indicador de, 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 de digamos de difusión son indicadores de conocimiento es decir eh, igual no genera una cita pero sí genera una mención sí generan eh, que se dé a conocer, que se conozcan nuestras investigaciones. ¿no? Bueno, y con todo esto tendríamos entonces eh, los diferentes servicios. Eh, simplemente he ido desgranando en estos... Eh, poco más de 30 minutos eh, en el que bueno, que se me han dado pues, para poder eh, comentar o para poder hacer esta ponencia. ¿Todo esto cómo lo podemos hacer? Pues mediante cursos, eh, mediante formación, ¿no? Cursos sobre recursos de información, sobre técnicas documentales, sobre gestión bibliográfica, sobre herramientas de apoyo, sobre metodologías de investigación, sobre políticas científicas, cursos o guías tutoriales, páginas explicativas, todo un poco. ¿no? Eh, realmente, insisto, para terminar ya, eh, de verdad, eh, insisto en que realmente nosotros podemos eh, desde la Biblioteca Universitaria eh, apoyar la investigación formando, formando, orientando. Dando y dando servicios en temas muy concretos como la normalización de la firma, identificadores de, de investigación, identidad digital, perfiles académicos, revistas, académicas, comunicación científica, todo esto podemos formar, podemos orientar o podemos dar el servicio específico: de yo le, normal, le ayudo a normalizar la firma, yo le ayudo a crear la identidad digital, o yo le ayudo a, a crear su propio identificador, ¿no? Eh, y con esto realmente eh, podríamos eh, ampliarlo incluso a ayudar, formar, orientar o dar el servicio en acceso abierto, redes científicas, divulgación, índices de impacto, índices de calidad en general. ¿no? Bueno, eh, con todo esto, para terminar del todo, del todo, del todo, eh, todo esto ha sido realmente un gran, eh, bueno... Eh, un apresurado eh, panorama, un contexto de mm, las diferentes etapas donde la biblioteca, donde la investigación eh, realiza su trabajo, desde que concibe una idea y se documenta, hasta que investiga, publica y se difunde y se evalúa esa investigación, y donde la biblioteca puede estar. Esto requiere mucho más desarrollo, pero simplemente era eh, dar, la, la, dar un poco. Eh, el aviso de no podemos estar en una biblioteca universitaria sin prestar servicios especializados, servicios bibliotecarios de apoyo a la investigación, porque una universidad es también su investigación y, por tanto, la biblioteca está eh, comprometida con la universidad y comprometida con su formación y comprometida con su investigación. Bueno, estoy a disposición de todos ustedes para lo que quieran, para cuando quieran consultarme o que quieran consultarme, soy fácil de identificar, aquí tienen mis datos, para poder eh, conversar. Y una vez más, repito, encantado de estar en Yucatán, aunque esté desde mi, mi casa. Espero eh, estar con ustedes en breve. Muchas gracias por su atención.